Frente al templo de Nuestra Señora de la Soledad se hace la elección de la diosa Centeo 2024. De San José. Cuando los españoles aparecieron en el horizonte, había más de 70.000 indios en el continente americano. Un siglo y medio después, había disminuido a 3.5 millones. Los conquistadores traían como plagas bíblicas los virus y las bacterias que desencadenaron enfermedades pulmonares, intestinales y venéreas. Los efectos de la conquista rompieron en pedazos la identidad cultural y social. La región de la cuenca en Oaxaca está enclavada. Allí existe Chiltepec, que es mi población amada. Buenas tardes, Oaxaca. Utilizaban el cuero de los animales y los troncos de los árboles para... ¿Cuál deriva su nombre? Que lo atraviesa de norte a sur. Río Grande vivió del corozo y nuestros padres pagaron por la tierra. Represento esa parte olvidada. Somos un pueblo que emerge de las entrañas de la tierra para reconstruir los pedazos de su historia. Soy Raquel González, escritora, profesora y artista plástica. Un placer estar aquí. Dios les bendiga. Buenas tardes a todos. Esta es la primera vez que mi comunidad participa en este certamen, donde mis hermanas oaxaqueñas me reciben con alegría y orgullo. Mi principal razón de estar aquí es honrar a las mujeres islahuaqueñas y recordar el legado histórico y cultural de mi población. Hoy quiero decirles que soy una mujer que, pese a los momentos amargos de la vida, mi familia y el destino me han llevado a un camino lleno de valores y enseñanzas. Al no tener un grado de estudios profesional, tengo el conocimiento heredado, al igual que muchas mujeres que se encuentran aquí a mi lado y que vienen con el ánimo y el orgullo de representar a su pueblo. Hoy quiero contarles que desde hace más de 15 años colaboro con la gente de mi comunidad, perteneciendo al grupo de catequistas, en donde he aprendido las tradiciones religiosas que envuelven a mi comunidad, llena de usos y costumbres vivas para sus fiestas de mayordomía, sus procesiones de Semana Santa, sus rosarios de alba y sus domingos de misa. Que en cada plática de catequesis que comparto con cada padrino, madrina, niña y adulto, se hacen con un profundo respeto a las personas y a las tradiciones que envuelven cada comunidad, en donde todas las tradiciones que lleva mi pueblo se hacen con muchos respetos y valores, en donde las enseñanzas de cada ahijado que llevan, en cada catequesis que comparto, se les enseña que nuestros padrinos son nuestros segundos padres, y ese respeto hacia ellos tiene un valor muy importante. Tanto que en las festividades de Día de Muertos se toma un día específico, ya sea el 1 o el 2 de noviembre, para llevarle sus muertos, como les decimos en San Pedro, en donde el ahijado visita a su padrino llevándole una ceñita, que consta un canasto lleno de pan de yema, chocolate, fruta de la temporada y mezcal. Ese respeto tiene un valor muy importante que nos lleva y nos une a los pueblos que están congregados en este día por medio de estas bellas mujeres. Mi nombre es Gracie Samari Sole Gremí. Soy de San Pedro Tapanatepec, la tierra del mango. Pertenecemos al territorio Zoque, en el istmo de Tehuantepec. Como ustedes pueden ver, vengo con una encomienda muy importante: representar los valores de hermandad, amor y fe presentes en las festividades de mi pueblo. San Pedro Tapanatepec, no soy el ritmo de mi raza y mi salto de energía
retrata un pasado de historia de Cortés, Malinche y Moctezuma. Muy buenas tardes al mundo entero. Buenas tardes, Oaxaca. Me permito saludar a este gran mosaico cultural, a todas mis hermanas, dignas representantes de las 8 regiones de nuestro bello estado. Mi nombre es Jimena Jazmín Ruiz Silva. Hoy vengo en representación de la mujer mixteca del Valle de Oaxaca. Soy orgullosamente originaria del municipio de Cuilapan de Guerrero, cuna de la danza de la pluma. Con el permiso de Dios y de nuestra diosa Shui, el día de hoy vengo en representación de mis ancestras, de las mujeres del lugar, de los frutos ácidos. Crecí entre cocinas de leña, entre mandiles, entre máquinas de coser, baños de school, veladas del Día de Muertos y fandangos. Crecí con dos abuelas dedicadas a las labores del hogar y servicio al pueblo. Justina, cocinera, con un sazón y estilo único. Eloína, con unas manos mágicas que transformaba las telas en aguas para las mujeres del pueblo. Crecí recorriendo los senderos de mis ancestras, senderos ubicados en las faldas del Garibá. Mi tierra, aunque está sobrehabitada, cuenta con una población cosmopolita y diversa. Sin embargo, quienes formamos parte del corazón de Santa Cruz, Ocotlán, vivimos orgullosamente nuestras costumbres y tradiciones, heredadas de nuestros abuelos zapotecos y mixtecos.